La M en la frente de los gatos atigrados es un rasgo distintivo y cargado de simbolismo. En este vídeo de Soy un gato te contamos las tres leyendas asociadas a este rasgo tan característico y qué dice la ciencia al respecto. Uno. Leyenda cristiana. Una de las leyendas más conocidas sobre la M proviene de la tradición cristiana. Según esta historia, cuando Jesús era un bebé, la Virgen María estaba desesperada por calmarlo, ya que lloraba inconsolablemente. Un gato atigrado, atraído por el llanto, se acercó a la cuna y comenzó a ronronear suavemente. El sonido del ronroneo tranquilizó al bebé Jesús, quien finalmente se durmió. En agradecimiento, la Virgen María acarició al gato y dejó su inicial, una M, en su frente, como un símbolo de gratitud. Esta historia ha contribuido a que los gatos atigrados sean vistos como criaturas bendecidas. 2. Mitología egipcia. En el antiguo Egipto, los gatos eran sagrados y se les asociaba con la diosa Bastet, la diosa de la protección, el hogar y los gatos. Según la mitología, la M en la frente de los gatos Tabi simboliza la bendición de Bastet. Los gatos eran venerados en Egipto y su relación con lo divino se reflejaba en muchas partes de su cultura, incluidas las leyendas sobre sus marcas distintivas. 3. La leyenda islámica del profeta Mahoma. Otra leyenda proviene de la tradición islámica. Se dice que el profeta Mahoma tenía un gato muy querido llamado Muezza. En una historia, se cuenta que Mahoma estaba dando un sermón cuando su gato se quedó dormido sobre su manto. En lugar de despertarlo, Mahoma cortó la manga de su manto para no molestar a Muezza. Según la leyenda, en agradecimiento por su bondad, todos los gatos Tabi fueron bendecidos con la marca de la M en sus frentes, que representa la admiración del profeta hacia los gatos. Si quieres seguir aprendiendo otras características de los gatos atigrados, no te pierdas el vídeo de la tarjeta de nuestros amigos de Experto Animal. Origen genético de la M. Desde un punto de vista biológico, la M es una manifestación del patrón genético del pelaje de los gatos atigrados. Todos los gatos que presentan el patrón Tabi, independientemente del color de su pelaje, llevan esta marca en la frente. La genética del color y del patrón del pelaje en los gatos es compleja y está influenciada por varios genes. Los gatos con el gen Tabi presentan una variedad de patrones en su pelaje, que incluyen rayas, manchas y remolinos, los cuales son responsables de formar la característica M en la frente. Este patrón se cree que es uno de los más antiguos entre los gatos domésticos, un vestigio de sus antepasados salvajes como el gato salvaje africano, de donde se originaron los primeros gatos domésticos. El patrón rayado o atigrado probablemente ofrecía una ventaja evolutiva en términos de camuflaje, permitiendo a los gatos mezclarse mejor en su entorno natural. Significado cultural y simbolismo moderno. Hoy en día, la M en la frente de los gatos Tabi sigue siendo un símbolo fascinante. Para muchos amantes de los gatos, la marca es una señal de la naturaleza especial y casi mística de estos felinos. En la cultura popular, la M se asocia con la astucia, la independencia y la sabiduría, atributos que a menudo se proyectan en los gatos. Además, la M se ha convertido en un rasgo que muchos encuentran encantador y que hace a los gatos atigrados fácilmente reconocibles. Cuéntanos, ¿te habías fijado en este rasgo tan distintivo de los gatos atigrados? Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.